31 de diciembre, 23 horas, de manera tal que dentro de una hora cambia el año y empieza el año nuevo. Este año ha sido un año muy difícil para todos, para mí en lo personal y en lo institucional. Sin embargo, en lo profesional ha sido un año muy productivo. Quiero desearles a ustedes feliz año nuevo. Canal C, sus directivos, la gente que está arriba manejando esta filmación, mi productor, el querido Pollo, el camarógrafo principal de mis afectos, que es Federico, y todos los otros chicos que siempre están presentes colaborando con el programa. Agradecerle a los sponsores, que son los que permiten que esto esté en el aire, y agradecerles, por supuesto, a ustedes, que son el objeto del programa. Vaya para ustedes, entonces, este pequeño poema de mi autoría, donde les transmito mis deseos. Deseo que se cumplan tus íntimos deseos, que el destino te premie con gestas venturosas, que camines sin prisa por aquellos senderos que, aunque tengan espinas, se desborden de rosas. Quiero yo que te quieran con amor verdadero y que tú correspondas de la misma manera, que repartas a todos tu cariño sincero para que así tu vida valga siempre la pena. Feliz Año Nuevo y empezamos con el programa. Isaías Golba, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Golba, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Canal C despide el año viejo en palabra de honor en un programa especial 30 minutos de canto con la voz femenina más privilegiada de Córdoba, Cecilia Sánchez, querida amiga, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Cecilia Sánchez tiene una trayectoria de 40 años. 40 años. Va a empezar cantando una canción que ella la tiene acoplada en su repertorio y que se la pide todo el mundo, a mi manera. Adelante, Cecilia. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera, crecí sin derrochar
logré abrazar el mundo todo y más, y mucho más, vive a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos. Y mucho más vive a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños, lloré. Y si reí, fue a mi manera. ¿Qué puedes decir o criticar si yo aprendí? ¿Quién canta mejor, Frank Sinatra o vos? Los dos. Cecilia Sánchez, la voz tuya, sí. ¿La recibiste en el nacimiento, o es el producto de una educación? Es de nacimiento. ¿Es de nacimiento? Sí, yo creo que viene así, puesto en uno. Y después, por supuesto, reeduqué, canté muchos coros, canté. ¿Cómo Pero empezaste? Es un don. ¿Cómo empezaste? Empecé cantando el Ave María, con mi actual pareja, en los casamientos, a amigos de amigos, a primos y así. ¿Se puede decir el nombre de tu actual pareja? Pablo Martínez Paz. Pablo Martínez Paz, bisnieto, sí, del famoso historiador Enrique Martínez Paz. Exactamente. ¿Cómo conciliaste el profesionalismo con el amateurismo? Porque uno empieza cantando en su pieza, con la guitarra. En aquel entonces era el grabador, ¿te acuerdas? Con cassette. Y ahí empecé a componer música,
a cantar y después lo conocí a Pablo cuando éramos chicos y él tocaba la guitarra, entonces empezamos con el Ave María y la misa en las ceremonias de las novias. Y así, con familia, amigos de, y empezamos a cantar los dos. Bueno, y no quiero robarle al público el canto tuyo. Dale. Así que seguimos, como dijiste, con el Ave María. Bueno, gracias. Gracias. Bravo, Cecilia. Gracias. Vamos ahora a pedirle a Cecilia que interprete una canción que muy poca gente puede interpretar. O Sole Mio. Ok. Cómo no, gracias. Che bella cosa, la giornata in sole, l'aria serena, dopo una tempesta, l'aria fresca, una giornata in festa, che bella cosa, la giornata in sole. Ma no, tu sole, più belline, o sole mio, san pronti a te, o sole, tua finestra tu ya restaría cuando fanno ti a solete ne tene ma no
¡Bravísimo! Gracias, gracias. Más linda que Pavarotti. ¡Ay, gracias, amigo! Gracias. ¿Cómo conservás esa potencia de voz? Yo creo que es cantando, 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 cantando y me cuido, por supuesto. Bueno, me cuido. No quiero robarle al público tus cantos, así que vamos a avanzar. Muchas gracias. Cecilia Sánchez va a cantar ahora la canción icónica de todas sus presentaciones. Sí. Honrar la vida. Honrarla. Que de alguna manera es también el mensaje, gracias Ceci, el mensaje de este programa Palabra de Honor. Muchas gracias. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud, identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es servirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¡Bravo, Ceci! Esto es de Eladia Blázquez. Qué tema, ¿eh? Sí. Es una de las mejores autoras para vos. Para mí, sí. ¿Eh? Sí, qué extraordinaria, ¿no? Muy linda letra, mucha pasión. La canto mucho, mucho en mis eventos. Bueno, Ceci, vos además de cantora, sos profesora y tenés una academia, Tengo una academia de canto. Contame un poquito tu academia, qué es, cómo funciona. Todos me preguntan, número uno, si todo el mundo puede cantar. Yo creo que sí. Que hay personas que tienen que reeducar mucho más tiempo la voz. Yo doy técnica vocal también. Si yo te lo mando al Pollo, por ejemplo, Pollo, vamos, vos lo haces vamos cantar. Vamos, Pollo. Sí, demora más. Generalmente el que tiene oído aprende más rápido, como todo. O sea, si vos nunca jugaste el tenis, va a tener que hacer más frontón. Y después tengo muchas alumnas muy virtuosas que hasta cantan conmigo en mis eventos. Y bueno, con ellas es más fácil de darles clase, les cuido mucho los tonos, porque por ahí se meten en YouTube, sacan un karaoke, sería, y quieren cantar en el mismo tono. Y no,
¿Entendés? Qué sé yo, ellas tienen su tono. Cada uno tiene su tono. Si yo te enseño a vos, te tengo que enseñar en tu tonalidad. Para tu mí academia está en Villa Allende. En mi casa, sí. Bueno, en el Zócalo está el número de teléfono que la gente te puede llamar. Bueno, y ahora vamos a cantar una canción sobre el tema que más nos interesa, que es el tema del amor. Del amor, sí, Donato. ¿Estoy enamorado? Estoy enamorado de Donato y Estefano, sí. Bueno, estoy enamorado en la privilegiada voz de Cecilia Sánchez. Con el pollo. Como si fueran gotas de rocío, y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarras, vaciar locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento, que estoy enamorada y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Dentro de ti quedarme en cautiverio, para sumarme al aire que respiro, y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Que si naufrago me quedo en tu orilla, y del recuerdo solo me alimente, que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorada y tu amor me hace grande, que estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que tengamos sueños de la nada. Ay, que estoy enamorada y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y qué bien me hace amarte, que estoy enamorada y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Oh,
¡Bravo! ¡Bravísimo! Por supuesto que este tema se lo dedicás a Pablo. Bueno, se lo vamos a dedicar. Por hoy se lo vamos a dedicar. Bueno, yo que me reservaba los últimos minutos para contarle cómo va a ser el programa en enero, porque seguimos en vivo. Pero no, Cecilia, te los voy a dejar a vos. Entonces te voy a pedir que repitas O Sole Mío, ¿puede ser? Oh, my God. Entonces, Cecilia repite O Sole Mío, que me dejó emocionado, y si se acabó el tiempo, Pollo, el programa se termina con la canción. Okay. Así que, Ceci, muchas me despido. Gracias. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, muchas y muchas gracias por haberme venido. Gracias por invitarme a ustedes. Muchas gracias. La cosa, la yurna pensó de naria serena, tocó una tempesta, velaria fresca, la yurna tan fresca, que ve la cosa, la yurna pensó de. Mano, tu sole, più belline, o sole mio, tan pronti a te, o sole. Sotto a fenestra gioia restaria, quando fa notte a sole se ne tene. O sole mio, tan pronti a te, tan pronti a te. Mana, tu sole, più belline, o sole mio. O sole, o sole mio, tan pronti a te, tan pronti a te. O sole, o sole mio, tan pronti a te, tan pronti.